teniendo ante mi vista los acusados evangelios que toco con mi mano, juro que siempre he creído, creo aún, y con la ayuda de Dios seguiré creyendo todo lo que me enseña y enseña a la Santa Católica y a los portugueses. Pero como después de haber sido intimado para abandonar la falsa opinión de que el sol es el centro del mundo y que no se mueve, y que la tierra no es el centro del mundo y se mueve, y que no podía mantener o defender o enseñar de ninguna forma, ni de viva voz, ni por escrito la mencionada falsa doctrina, y después de que se me comunicó que tal doctrina es contraria a la Sagrada Escritura, escribí y di a la imprenta un libro en el que trato de la mencionada doctrina, perniciosa, y aporto razones en ellas en que no con mucha eficacia lo hago a favor, sin aportar ninguna solución. Soy juzgado por este sacrificio vehementemente sospechoso de herejía, es decir, de haber mantenido y creído que el sol es el centro del mundo y que es inmóvil, y que la tierra no es el centro y se mueve, y por lo tanto, como quiero levantar de la mente de las eminencias y de todos los fieles cristianos esta vehemente sospecha que justamente se ha concedido en mí, con el corazón sincero y fe no fingida, abjuro, maldigo y detesto los mencionados errores y herejías, y en general, de todos y cada uno de los otros errores, herejías y sectas contrarias a la Santa Iglesia, y juro que en el futuro nunca diré ni afirmaré de viva voz o por escrito cosas tales que por ellas se pueda sospechar de mí, y que si conozco a algún hereje o sospechoso de herejía, lo denunciaré a este santo oficio o al inquisidor o ordenador del lugar en que me encuentre. Juro y prometo cumplir y observar totalmente las sentencias que me han sido y serán impuestas por este santo oficio. Y si incumplo alguna de ellas, que Dios no lo quiera, me someto a todas las penas y castigos que me imponen y promulgan los actos, los cánones y otras constituciones contratales de. Así que Dios me ayude y sus santos evangelios que toco con mis propias manos, yo Galileo Galilei, he hablado y prometido y me he obligado a un certificado que es verdad, que con mi propia mano he escrito la presente cédula, acudo y la recitaré palabra por palabra en Roma, en el convento de Minerva, este 22 de junio de 1633. Yo Galileo Galilei, y al final por propia voluntad. Copérnico, ¿has vuelto del mundo de los muertos? ¿A qué? ¿A torturarme? No, Galileo. He venido a recordarte que tú, maestro de matemáticas en el ser de Padre, has sido el testigo que ha mostrado al mundo la verdad en el cielo. La hipótesis copernicana. ¡Qué verdad! La verdad que he observado a través de mi telescopio que la Iglesia me ha revelado, o la verdad que la Iglesia propone y que, por precio de mi vida, mantiene. La verdad, la evidencia real de lo que muestran los astros en la bóveda, ese movimiento que no está en esfera de cristal. Ese movimiento que presenta la Tierra, ese movimiento de la Tierra, son tres movimientos. Tú has sido el primer testigo que ha visto con tu telescopio que la Tierra no es el centro del mundo. La verdad no lo mira. Vos has sido parte de la Iglesia. A mí me han enseñado horribles instrumentos de tortura con los cuales me han amenazado para tirarme. ¿Instrumentos de tortura? ¿Quién nos ha mostrado esos instrumentos de tortura? La Santa Inquisición. ¿La Santa Inquisición? ¿La Santa Iglesia Católica? ¿Acaso el Papa? Pero si yo mismo dediqué mi obra al Papa, él mismo me pidió que le mostrara mis trabajos. Años tardé en mostrarlos.
solo escribí algunas pequeñas hojas, 6 fascículos que distribuí entre amigos, astrónomos y matemáticos. Y con el tiempo sí, el Papa las entregó y en mis viajes a Roma hubo oportunidad de hablar de ello. ¿Cómo es posible que el Papa te haya mostrado su doctora y pedir que apuraras la verdad? La verdad que hemos escrito en el nombre de Dios. Bueno, fue para ti pertenecer a la iglesia y tener relaciones dentro de ella. ¿Cuál relación? Bueno, el hecho de que tu tío Lucas haya sido el obispo de Varna, pues no influyó realmente. Bueno, sí, el trabajo que tuve en la diócesis como canónico fue mediado por él, pero no tuve que estudiar a eso y a Roma, a la Universidad de Roma. ¿Sabrás el caso de Kepler entonces, es su nombre? Kepler, Johannes Kepler. Ah, un trastorno, pero bueno, él era luterano. De hecho, el único que criticó la hipótesis copernicana y hasta tuvo el atrevimiento de decirme que era un advenedizo astrólogo prusiano. Cuando soy realmente matemático, era un astrólogo como tú, el tal Lutero. Martín Lutero criticando, acudiendo a la Biblia para decir que era falsa la hipótesis copernicana. El Vaticano, el Papa, están en favor de esta hipótesis. ¿Cómo es posible que entre lo habrán acusado por luterano? No por ser astrólogo y afirmar que es la Tierra la que se mueva. Su madre fue acusada. Su madre, torturada. Su madre, ¿cómo dice que ha sido torturada? ¡Ah! No, la madre era una bruja. La madre era una bruja que usaba palabras, pociones para engañar a la gente. ¿Y habláis de verdades? Si los luteranos juran de Copérnico. Los luteranos juran de Copérnico. ¿Qué problema? ¿Cierto que es un pendejo? Y la Iglesia Católica hoy nos dice que es mentira lo que han dicho a la palabra. Pero, ¿qué hace sentido? No era el Papa tu amigo, ni el Papa te pidió a mi opinión. ¿Cómo es posible que un Papa que dice ser tu amigo te acusa y te hace apurar y te amenaza con torturar? Eso es posible. La iglesia tiene errores, pero la iglesia termina reconociendo finalmente esa verdad. ¿Qué verdad es la de la iglesia? ¿O la del universo? ¿La del mundo que se mueve en el iglesia? Esas estrellas noticias que giran alrededor de planetas mayores. Eso para la iglesia es. Estrellas noticias, las que giran esas alrededor de Júpiter. Tú fuiste el que mostró con las estrellas noticias precisamente que la Tierra no es el único planeta, que así como Júpiter la Tierra es un planeta y se devuelve alrededor del Sol, que no todo gira alrededor de la Tierra. El Sol no puede girar. El ejemplo es Júpiter. Tiene sus propios planetas y habla alrededor de él mismo. ¿Qué no es suficiente esa evidencia? ¿Qué la evidencia para la Iglesia no lo es. Ellos hablan de una perfección universal la cual no existe. Ve la faz de la luna, llena de cráteres, llena de montes, y en el Sol máculas en su faz. Pero si los cielos son perfectos, eso fue lo que puse en el libro de 1543. Los cielos son perfectos y por eso las estrellas se revuelven alrededor del Sol en esferas. Por eso la Tierra y los demás planetas se alrededor del Sol en círculos. Bueno, no son círculos, elipses. Kepler afirmó en el corazón: todo se revuelve alrededor del Sol. Pero la elipse. La elipse un círculo. El círculo es una elipse. Una elipse con excentricidad de cero. Pero es un círculo, es igual de elevado. Una elipse podría ser perfecta a los ojos de Dios. ¿Por qué apurar? La apuración o la vida. La vida. Entonces no solamente es por vida. No. ¿Acaso ha sido amenazado? Recuerdo, sí. De viva voz.
la hoguera que no habla con los rumos. Y el mismo que lo que hubo en el sentido de la Jordano Bruno, el único que defendía la hipótesis copernicana en esos años, bueno, abiertamente. 9 años después observaste al público. Al año siguiente publicaste tu obra. Y fue esa la misma obra la mostraste a tus colegas matemáticos al mismo Papa. Es decir, a pesar de eso, te amenazan de muerte. Esa obra me mantiene aquí. Esa obra te mantiene ahí. Momento. Hace un año publicaste los diálogos en los que acusabas al Papa de ser un tonto, un simplicio. ¿Es la copernicana la culpada? ¿O es la amenaza de muerte? Es la falta de verdad y de conciencia en las mentes. Cuando se muestra una verdad con pruebas, una mente no puede dejar de pensar en poco más y ver lo que en realidad no muestra el universo. No es suficiente para estudiar mentes, es que más hace falta la imperfección de la luna, la imperfección del sol, esas máculas que marchan al sol, algo más. Pero la Tierra se mueve, no es evidente que la Tierra se mueve. Mis teorías no pueden controlar la razón y la ignorancia. Puede más la amenaza de muerte, la cerrazón de la ignorancia, la amenaza de muerte, la amenaza de muerte. Yo mismo me vi amenazado de no ver en vida mi obra. 1514, 1510, algunos amigos matemáticos. Pero los conflictos en Europa me tuvieron ocupado, falta de tiempo para ver los libros, hasta que Rétipus llegó a decirme, a solicitarme, a invitarme a publicar, pero estaba yo cansado, al borde de la muerte. Sí, el temor a la muerte es grande, pero el temor a la mentira. El temor a la mentira o a la verdad. Pero yo con el San Benito penitenciario, al borde